Pues nada, vamos para el subterráneo, creo, para el laboratorio. Creo que me ha dicho la chica. ¿Eres tú? No tiene sentido dotar al recipiente de conocimientos, que de todos modos perderá, pero se le otorga información para mantener la mente activa. Vale, vamos para acá, que creo que es el laboratorio, ¿eh? Sí, está aquí la chica. Hola. Ya veo, de modo que así era el asunto. ¿Era esto lo que quería mostrarme? Sí, veo que has comprendido. No quisiera comprenderlo, pero no soy tan tonto. Con tantos tíos con una cola igual a la mía, no hay duda de las dudas. Los genomidos son como hijos de una misma familia. ¿Genomidos? ¿Así que se llaman así esos tíos? No solo ellos, también yo y tú. La misma semilla se nos ha otorgado a todos. Vaya, año buscando mi tierra natal y mira dónde la vengo a encontrar. ¿Quién hubiera dicho que estaba fuera de Gaia? ¿No estás contento? ¿Has vuelto a tu hogar? ¿Contento? ¿Acaso sabes lo que es estar contento? Si parecierais todos autómatas sin alma, es natural, así que es como fuimos fabricados. Aquí comprobamos que somos genomidos sin alma. Nos controlamos unos a otros. ¿Para qué? Venga, dímelo. Todo es de una vez. Porque yo, que nací en Terra, terminé criándome en Gaia. Yo estoy vivo y tengo alma. ¿Por qué los demás? Tú eres especial. ¿Cómo? Los demás son simples recipientes. A ti te han otorgado otra función. Todo obedece a los designios de Garland. ¿Garland? ¿Quién es ese? No te vayas sin mí. Garland es el custodio del planeta. Su misión es asegurar el renacimiento del pueblo de Terra. ¿El renacimiento de quién? ¿Acaso vosotros no sois de aquí? Nosotros somos solo recipientes, y tú también. Los verdaderos habitantes de Terra están durmiendo esperando. Esperando el momento en el que Terra tome el lugar de Gaia. Cuando la luz de azul de este planeta se vuelva roja. Un momento, ¿de modo que Terra busca apoderarse de Gaia? Por supuesto, la vieja Terra ha venido prolongando su existencia a costa de otros planetas. En este momento, las almas de los habitantes de Terra ocupan los recipientes y así renacen. ¿Para qué complicar tanto las cosas? ¿Por qué no usan la magia para destruir Gaia, como lo que hicieron con Alessandria? En tiempos remotos, Garland intentó algo similar, pero fracasó. Entonces, que se vaya a otra parte con el rabo entre las piernas. Ese fracaso obligó a Garland a esperar a largo tiempo. Vigiló a Gaia para que su civilización no llegara a un nivel de capaz de utilizar espíritu de invocación. Por eso atacó la aldea de los invocadores. El planeta respira almas, las almas nacen en el planeta y el planeta vuelven. Garland ha planeado controlar esa circulación de almas. ¿Para ello pensaba utilizarte? ¿Qué? Garland te espera, ven conmigo. ¿Qué estás tramando? Yo no tengo nada que ver con esto de Terra y Gaia. Yo... Se está volviendo loco. ¿Cómo tarda Gitán? No le preocupa, Daga. Ico. Daga, te he dicho que debes descansar. Ya estoy bien. Quiero pedirte algo. ¿Qué? ¿Qué? Haré lo que sea. ¿Podrías ir a buscar a Gitán? ¿A Gitán? Sí, claro. Ah, ya sé. Está celosa de esa chica. No, no. Es que tengo un mal presentimiento. Vale, iré con él. Por él. Tú descansa, ¿de acuerdo? Un lugar al que regresar. Oh, qué piedra tan grande, Ñan. ¿Qué hacen estos críos mirándola fijamente, Ñan, Ñan? ¿Será algo de comer? ¿O la usarán para asar algo a la piedra, Ñan? Es como si no me vieran. A ver, ¿qué sabe? Si no me dice nada es porque no les importa, Ñan.
Un poco salada, ya. Oh, mira quién está ahí. Titán, ¿qué haces aquí, ñan? ¿Eh? Ah, Kina. Ahí parado sin decir nada. Pareces idéntico a esos chicos tan raros, ñan. Dicen que todos tenemos un doble, pero tener tantos de aquí abajo tierra, ñan. En el mundo hay cosas extrañas, ñan. Sí, que las hay. Titán, ¿qué te pasa? Te noto raro, ñan. No te lo imaginas, soy del de siempre. Y tú no hables de dobles, que eres idéntica a tu maestra. Claro, si la maestra que era también era de la raza Q. Exacto, la gente de la misma raza se parece. ¿Será tan simple, ñan? Gente de la misma raza, ñan. Vale, antes de nada, auto, por si acaso, y nos movemos. El hogar de tu corazón. Oye, este pueblo. Ah, ¿qué hacéis vosotros aquí? Ah, ya sé. Oye, qué bonita es esta luz azul. A vosotros también os gusta, ¿no es cierto? Siempre la estoy mirando. Esta luz nos causa una sensación desagradable. Oh, es aquella chica. Chitán, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que te pregunto yo. He estado tratando de hablar con la gente. Este chico tiene más o menos mi edad. Olvídalo, no te dirán nada que valga la pena. Creo que hablando podríamos entendernos. Vaya, ¿por qué están tan seguros? No sé, pero creo que se parecen. ¿Que se parecen? ¿A quién? Sé que me parezco a ellos, pero. No, se parecen a los magos negros que vimos en el Carguero y en Cleria. No se parecen por fuera, claro, pero oye, estos chicos también tienen corazón. Quizás su alma se haya ido a pasear por alguna parte. Ellos también tienen corazón. ¿A dónde va, Gitán? Titán. La que va a armar el titán, ¿eh? El milagro de estar vivo. Por aquí. Oye, titán. Ah, tú. Vaya saludo. Qué desilusión, tío. Pensaba que aquí abajo habría al menos algún rival duro de pelar. ¿Solo piensas en pelear? Pues casi. Amaraz, ¿puedo preguntarte algo? Me lo preguntarías aunque te dijera que no. ¿Tienes padres o familia? Qué pregunta más tonta. No te enfades, es que me interesa. Cuando tuve uso de razón, no tenía frente a mí las caras de mis padres, sino las de los enemigos que debía derrotar. Nunca había sentido que algo valiera la pena salvo luchar y sobrevivir. Había sentido, habla de un pasado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que se lo debo a un fulano que conocí? Calla, hombre, por favor. ¿Y tú? ¿Que mis padres y eso? Yo no tengo padres. Ah, Eiko, dime, ¿qué le pasa a Yitan? Está raro, ñañan. No sé, se ha ido sin decir ni una palabra. Iré contigo a buscarla, ñañan. Pues sí, ven conmigo. Que me vas a venir muy bien. Poco a poco vamos poniendo esto a tope. El significado. Oye, ¿hasta dónde piensas llevarme? Te lo he dicho, verás a Garland. Pero si el camino termina aquí, no lo creas. Mira por ahí, llegarás a Garland. Te espera en el castillo flotante, donde las almas duermen esperando su hora, Pandemonium. ¿No te despides de tus amigos? No sé si soy un genómido o qué, pero he nacido aquí.
O sea que para la gente de Gaia soy un enemigo. Eres muy listo. No me entiendes mal, nunca seré vuestro aliado. Pero si Terra, si vosotros sois mis parientes, tendré que arreglar yo mismo el follón que habéis causado, eso es todo. Ah, Eiko, Gitán. Gitán, ¿la has visto? Sí. ¿Y por qué no le has detenido? ¿Detenerle? Es cierto que está un poco raro, pero... Vale, si vas a buscar a Gitán, iré contigo. O nada, otro más al equipo. Oye, Amarab, ¿Gitán ha seguido por ese camino? Sí, iba con cara de pocos amigos. Algo le pasa, lo sé. Iré a buscarle, ¿no? ¿Eh? Iré contigo, no te quedes ahí parada, como una maceta. Vale, por cierto, una cosa, quiero meterme por aquí un segundito. Vale. Digo, a ver si puedo llegar al cofre, pero no. Equipo, Amarab. Auto y ahí está. Perfecto. Por si acaso hay alguna batalla. A ver lo que me dice. Tú, ¿a dónde te has llevado Gitán? Ha ido a ver a Garland por su propia voluntad. Garland parece el nombre de un villano. Gitán nunca se irá ahí con nosotros. Pues lo ha hecho. Ha ido en busca de su razón de ser. Mentira, no te creo. Ha dicho que es enemigo de Gaia y ha atravesado las puertas de Pandemonio. No, no puede ser. Con suerte, las almas durmientes al fin tendrán un lugar donde vivir. Así que esta es la casa de Garland. No tiene buen gusto, digamos. Me muero de ganas de verle la cara. Pues nada, se la verás. Al fin has llegado. Tú. Hace 12 años perdí un genómido sobresaliente. Había sido creado para perturbar el flujo de las almas de Gaia. Hablo de ti, Gitán. Ahora has vuelto. Calla, nadie me dice quién soy ni qué debo hacer. ¿Y tú por qué crees que saber tanto de mí? Ah, ya sé, eres Garland, ¿verdad? ¿Y si fuera qué? Te daré tu merecido. Pero antes, habla. ¿Por qué he crecido en Gaia? ¿Por qué quieres destruirla? No es mi intención destruirla, solo convertirla en tierra. ¿Cómo? Por supuesto, todo lo que ha salido según mis planes, tú te has criado en Gaia contra mi voluntad. Sucede que otra vida creada como la tuya ha causado problemas. ¿Otra vida? ¿De quién hablas? Es alguien que conoces bien. Ven, aún falta para que el rojo profundo de Terra tiña la luz de Gaia. Puede que alguna vez necesites de tu fuerza. Pandemonio. Qué nombre más raro. ¡Alto! Anda, habla de una vez. He venido fabricando genómidos como recipientes para las almas de Terra. Hace 24 años nació un genómido como tú. Tenía demasiada fuerza de voluntad para usarlo como recipiente y pensé destruirle. Pero después decidí utilizar su fuerza con otros fines. Le envié a Gaia con la misión de perturbar el flujo de almas. Dime de una vez quién es ese tío.
¿Aún no te das cuenta? Se te parece mucho. ¿Se parece a mí? Yo no conozco a nadie que... No es en lo físico, os parecéis en el alma. El hombre que envié a Gaia, tu hermano mayor, es Kuja. ¿Kuja? ¿Un genómino imposible? No tiene cola y... Solo la oculta, trata de negar su identidad. Intenta imponer su existencia, pero sin reconocer su razón de ser. ¿No ves que sois idénticos tú y Kuja? Tontería, yo no soy como aquel desgraciado. Él también solía decir, no soy como estos, cuando hablaba de sus hermanos genómidos. Madre mía. Su ambición era excesiva para usarlo de recipiente, pero ideal para otros fines. Le encomendé la misión de hundir a Gaia en la guerra. La guerra es el medio más efectivo para perturbar el flujo de las almas. ¿Pero para qué? El flujo original cesa y otro ocupa su lugar. Kuja cumplió su misión con creces. ¿Y yo? ¿Por qué diablos terminé en Gaia? Cuando naciste en Brambal, Kuja no pudo admitir tu existencia. Un genómido con potencial superior al suyo propio. Pensó que podrías quitarle su lugar. Kuja se deshizo de ti. En Gaia, donde iba a sembrar la semilla de la guerra. ¿Yo también estaba destinado a provocar la guerra de Gaia? ¿En Gaia? En efecto. No estaba planeado que Kuja te dejara allí, pero decidí tolerarlo como una manifestación de su personalidad única. Además, para él la guerra era una declaración de su victoria sobre ti. Quizás te haya dejado con vida como prueba de su propia existencia. ¿Para eso desarmó la sangre de tantas personas? ¿Te refieres a la ambición de Kuja? ¿A nuestro objetivo de perturbar el flujo de almas? A las dos cosas, de todos modos, no sé qué es eso de perturbar el flujo. Es como clasificar las almas. Se altera el flujo de las almas de Gaia y se infiltran gradualmente en las terras, en Terra. La guerra sirve para acelerar ese flujo de almas. Finalmente las almas de Gaia desaparecen y el planeta pasa a ser Terra. ¿Cómo demonios? Ya conoces el árbol Ifa y la niebla que de él emana. Una gran divisor de almas, eso es el árbol Ifa. Y las nieblas las forman las almas estancadas de Gaia. La niebla de los hemos detenido, no te saldrás con la tuya. Lo que habéis visto es solo el reverso del árbol Ifa. El árbol sigue en actividad deteniendo el flujo de las almas de Gaia. Ven, te mostraré el planeta tal como es. ¿Qué es este sitio? Digamos que es un observatorio que nos muestra el brillo de Gaia y de Tierra. ¿Qué quiere decir que es esa luz? Ese es el centro del planeta, ahí comienza y termina el flujo de las almas. Aún predomina el brillo de Gaia, pero cuando la luz cambie de azul a rojo, Terra habrá renacido. Para eso, eso he envuelto la luz con el árbol Lifa, haciendo dividir las almas y frenar su flujo. Esa es la verdadera función del árbol Lifa, tú lo has visto solo por detrás. Aunque se haya detenido la descarga de almas de forma de niebla, el flujo en sí no cambia en absoluto. ¿De modo que Kuja era el encargado de enviar las almas al árbol Lifa? Sí, hasta que tú crecieras lo suficiente. ¿Qué quieres decir? No hacía falta que Kuja tuviera una alma eterna. Ya estaba planeada su creación. Cuando yo superara a Kuja, pensaba deshacerte de él. Así es, pronto le llegará su hora. ¿Empiezas a comprender el sentido de tu existencia? Tonterías, Gaia es mi hogar, con su gente, lo que ha compartido todo, lo bueno y lo malo. Son cosas sin importancia, si las comparas con una vida interna al servicio del planeta. Es tu destino y ya tienes suficientemente poder.
El poder no tiene nada que ver. ¿Dónde yo quiero estar? Es junto a la gente de Tantalus, Vivi, Freya, Amarav, Kina, Strainer, Eigo, Dagger y Daga. Ellos son mi mundo. Mi razón de ser, la tengo clara, eliminar a quienes hacen sufrir a mi gente. Acabaré con vosotros y con Terra. Este genomio no necesita más razones para existir. Qué lástima, tienes el alma ideal para suplantar a Kuja como emisario de la muerte. Vale, seré el emisario de la muerte para vosotros. Parece que solo podré utilizar tu cuerpo. Basta de cháchara y en guardia, este será tu tumba. Insensato. Que tu cuerpo sea otro recipiente de almas. ¿Qué haces? Excelente material. Lamento tener que convertirle en un simple genómido. Pero no hay otro remedio.